Gracias, eso fue Follow My Tears. Bueno, vamos a seguir con otra rola. Esta rola se llama Carolina. Y va para ti que estás aquí. Me lo paso de algo, gracias por estar esta noche aquí con Opinión Nocturna, esta banda invitada por la Tocada Sonora. Y para esas bandas que nos escuchan a través de nuestra radio en las diferentes repetidoras, bueno, pueden tocar aquí en este mismo espacio. Es un espacio que nos hemos ganado a pulso todos los viernes, gracias a la Dirección General de Radio Sonora, a Becker García Flores, que nos da la oportunidad de estar aquí todos los fines de semana escuchando rock en vivo. La única radio en todo el Pacífico Mexicano, me atrevo a pensar que en muchas partes de la República que tenemos rock en vivo es aquí en Radio Sonora, que siempre ha apoyado al rock sonorense. Hoy es la prueba de que el rock aquí está presente con Ominis Nocturnal. El próximo viernes va a estar el grupo Sódica, para la gente que le gusta ese tipo de música también aquí. Y el próximo sábado, allá en la calle 12, algo gratis, me dicen que va a estar el grupo Eris, Sódica y Jamal Kashim, los Eris, que tocan metal también por allá el próximo sábado. Si quieren descolgarse, escuchar rock en vivo gratis también por allá. Vamos a continuar porque, bueno, y antes también déjenme decirles que a toda la raza, a esas bandas que quieran tocar aquí, únicamente pueden enviar una cinta grabada con su música, dirigida a Guadalupe Galvez, el director de eventos especiales, o otro servidor, Rafael Contreras. Y le damos cabida, por supuesto, unas dos viernes aquí para que ofrezcan su música de todos los estilos. Hoy le tocó al Black Metal, como la semana anterior, con el grupo Eris, y el próximo viernes estará el grupo Sódica, así que ya lo saben. Vamos a continuar. Esto que vamos a oír se llama Elizabeth in the Darkness, o traducido al español, Elizabeth en oscuridad. Esto es Ominis Nocturnal, que no toca la sonora. Sí, no, hombre, no.